¿Qué tal el día? Good evening, buenas noches a todos. No sé si me logran escuchar. Hello. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches, good evening. Ok, iniciamos Buenas en noches. un minuto. Vamos a iniciar en un minuto. Hola, Santos. Buenas tardes. Buenas noches, Santos. Buenas noches. Buenas noches, good evening. Ok, bueno, es hora. Buenas noches a todos. Good evening to everyone. Let's start the English class. Vamos a iniciar una clase de inglés. Bueno, perdón, déjenme como. Acá hay un error. Inglés básico 1. Inglés básico 1. Ok, bueno, algo que se nos solicita al inicio de cada curso es poder presentar la metodología y presentarnos un poco y presentar y hablar acerca de los maestros. En este caso, yo que estaré encargado. Ok, y ese es el inglés básico 1. Y las fechas de este curso serán 21 de noviembre al 14 de diciembre del 2023. No sé si todos estamos en sintonía. Del 21 de noviembre al 14 de diciembre. Únicamente esta semana que vamos a ir de martes a viernes. Únicamente esta semana. Pero ya a partir de la siguiente semana vamos a ir de lunes a jueves. ¿Okay? De lunes a jueves, 1 hora. Sería nuestro horario. De 7 a 8 p.m. De 7 a 8 p.m. Ok. Únicamente, como les repito, únicamente esta semana sí será de martes a viernes, pero ya la siguiente semana vamos a ir ya en orden de lunes a jueves. Ok, bueno, algo un poquito sobre mí. Mi nombre es Rodrigo González y voy a estar a cargo de este grupo. Ok, ya va. Un poco sobre la experiencia, ya que INSAFOR lo solicita que hablemos un poco sobre nosotros. Tengo alrededor de 2 años trabajando con inglés corporativo, 7 años en educación media y 4 años en educación superior. Ok, y vamos a estar a cargo de esta metodología, de este curso básico 1. Ok. Vamos a iniciar de poco a poco con el uso del idioma, ¿okay? Hasta un punto donde ustedes ya se sientan un poquito más cómodos. ¿Okay? So, requirements, algunos requerimientos. Algunos requerimientos son nombre completo al conectarse a la plataforma. ¿Okay? En el caso de oyentes, agregar palabras, oyente luego de su nombre. La cámara encendida durante toda la sesión y minimizar el sonido ambiente lo más posible. ¿Okay? Entiendo que somos responsables del ruido que está alrededor, por ejemplo, en nuestra casa, pero ya se nos sale de manos, por ejemplo, si vivimos a la par de una iglesia o si el vecino tiene alguna fiesta. Entonces entendemos ese punto. Lo que vamos a hacer es que si hay demasiado ruido, es que vamos a utilizar únicamente el micrófono cuando se quiera participar, para que la clase no se, llamémoslo de esta forma, contamine tanto ruido y que afecte al otro compañero que está tratando de poner atención. ¿Ve? Así que en ese punto vamos a utilizar únicamente el micrófono únicamente cuando sea necesario. ¿Ok? Vamos a la participación activa durante la sesión, pues vamos a tratar de hacer diferentes actividades donde usted se pueda tener una participación activa. Okay. La asistencia, bueno, es la asistencia al 100% de las clases, es decir, usted tendrá
se tendrá perdón, se tendrá 60 minutos y se le va a solicitar, se le va a tomar la asistencia al inicio o al final, y cada minuto va a ser contabilizado gracias a la plataforma de Zoom. Las tareas, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Por ejemplo, hoy vamos a ver un poquito sobre la introducción, vocabulario, el diálogo, ¿okay? Y eso se va a encontrar justo después de esta clase. Usted ya va a tener el espacio para realizar la tarea. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completados antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFORP semanalmente. Así que una vez usted realice las tareas, ¿okay? O si usted las va a hacer, las puede ir haciendo cada vez que termine una clase, o la puede hacer todas el día viernes para que ya estén cargadas a medianoche y poder mandar el reporte semanal. El manual puede ser descargado en la plataforma, ¿okay? Creo que el usuario es, si no mal recuerdo, es su correo, y la contraseña es del 1 al 5, si no mal recuerdo. Ok, la plataforma Zoom, bueno, el botón silencio, mute, para poder que no se filtre el ruido ambiente o el que esté alrededor de su entorno, la cámara, okay, el chat, que si tiene alguna duda o quiere dar a conocer algo, puede utilizar el chat también. Durante las sesiones vamos a tener algo que se llama breakout rooms. Los breakout rooms son aquellas salas que se encuentran dentro de la sala principal. Es decir, vamos a poder trabajar en grupos de tres, en grupos de dos, en pareja, grupos de cuatro, para poder socializar las diferentes actividades, como diálogos, ejercicios en línea, ejercicios de gramaticales, okay, o tareas. Una vez usted ingrese a los breakout rooms, puede cliquear donde dice Ask for Help, que significa solicitar ayuda. Ese me aparecerá un mensaje a mí. Yo voy a estar monitoreando los diferentes grupos, pero cuando usted presione este botón, pues me enviará automáticamente un mensaje que X estudiante solicita la ayuda en tal sala, por ejemplo. Y vamos a dar inicio. Después de estos pequeños lineamientos, no sé si existe alguna duda. Bueno, vamos a dar inicio. And let's start with the English class. Class number one. All right. So first of all, we need to use the manual. Vamos a utilizar el manual. Okay. El manual lo puede encontrar en la plataforma. Si no, yo se lo voy a compartir acá en el chat de Zoom. Ahí está el chat de, ahí está el manual, ya se está cargando, por si no lo tiene a la mano, lo puede utilizar. Okay. Ya se cargó, y si algún compañero nos ayuda también compartiendo en el grupo de WhatsApp, para los que únicamente tengan acceso a través de su móvil, le vamos a agradecer. Okay, let's start. Okay, to begin, we have the conversation, tenemos una conversación. Vamos a comenzar con la sección número uno, la cual es It's nice to meet you. It's nice to meet you. Voy a compartir pantalla. I'm going to share screen. Can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Can you see my screen? Yes. ¿Me indica si la pueden visualizar, por favor? Yes. All right, good. Okay, el nombre de la unidad 1 se llama, bueno, es It's nice to meet you. Do you know what nice to meet you mean? ¿Saben qué significa nice to meet you? Nice to meet you. ¿Saben qué significa? Encantado de conocerte. Encantado de conocerte, o mucho gusto en conocerte. Nice to meet you. Okay, and here we have this conversation. Tenemos esta conversación. Y dice, Hi, my name is Michael Ota.
I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Okay, one more time. Una vez más. Hi. My name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. One more time. Una vez más. Okay. Hi. My name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Bueno, para comenzar, ¿qué saben? ¿Saben? ¿Qué significa? Do you know what does? ¿Qué significa hi, for example? What is the meaning? Hi. Hola. Hola, ok, es una forma informal de decir hello. 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 Formal. Ok, otra forma es informal, puede ser hi. ¿Cuándo podemos utilizar esa expresión? Con amigos, personas que ya conocemos. Ok. All right, un ambiente más informal. Hi. Ok, my name. Ok, esto significa mi nombre. My name. Ok, is Michael Ota. Okay. También tenemos I'm. Esta es la forma corta o contractada de decir I am, que es relacionado al verb to be. En este caso significa yo soy. Okay. I'm. Yo soy o yo estoy. Pero en este contexto significa yo soy. I'm. Okay, vamos a repetir esta palabra. I'm. 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 Ok. Algo que es muy importante es que cuando hacemos uso del idioma inglés, vamos a utilizar diferentes músculos y diferentes partes de nuestra boca en comparación al español. ¿Ok? Y los sonidos tienen que ser un poquito exagerados. ¿Ok? Es, por ejemplo, red o I'm. ¿Okay? Vamos a utilizar, por ejemplo, los dientes superiores, inferiores. ¿Ok? Y diferentes pronunciaciones. En este caso es I'm. I'm Jennifer Miller. ¿Qué dijimos que significaba I'm? I'm. Yo soy. Yo soy. Yo para soy. Para decir, en mi caso, para decir yo soy Rodrigo, sería I'm Rodrigo. I or I am Rodrigo. También se puede utilizar para decir yo estoy. I am at home. Estoy en casa. I am or I'm at home. Por ejemplo, si yo quiero decir yo soy estudiante, ¿cómo dirían? I am a student. I am or I'm a student. Y para decir yo estoy en San Salvador, ¿cómo dirían? I'm to San Salvador. I'm in San Salvador. Very good. I'm in San Salvador. Very good. Bueno, ya vamos a ver más a profundidad del verb to be. Ahorita solo estamos practicando la conversación para poder familiarizarnos con la pronunciación y cierta regla gramatical. Ok, después tenemos It's nice to meet you. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Vamos a repetir. It's nice to meet you. It's nice to meet you. To meet you. It's nice to meet you. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Excellent, very good. Y de ahí dice Jennifer. Encantado de conocerte, Jennifer. O mucho gusto en conocerte. ¿Y cómo le contesta Jennifer? Nice to meet you too. Nice to meet you too. Ok, como yo soy Michael y ustedes son Jennifer. Yo les digo encantado de conocerte y ustedes me dicen el gusto es mío también. Ok, yo comienzo. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet nice you too. Nice to meet you too. Ok, muy bien. Acá pueden encontrar diferentes variaciones. Este nice puede utilizarse como it's cool or it's nice to see you or
I'm glad to meet you, estoy feliz, or I am happy to meet you. Okay, pueden encontrar diferentes adjetivos. Una vez más, yo les digo que estoy encantado de conocerlo y ustedes me contestan. Okay. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Excellent. Very good. Una vez más. Ahora ustedes me dicen, mucho gusto en conocerte. Y yo les contesto. Nice to meet you too. All right, nice, very good. Very good. Okay, vamos con la siguiente parte. Okay, por ejemplo, I'm sorry. Okay, esta no es sorry, sino que es sorry, como una pequeña A cerradita. Sorry. I'm sorry. I am sorry. Okay, no es O, es A. Sorry. I'm sorry. I am sorry. Very good. Muy bien. Excelente. I'm sorry. Una vez más. I'm sorry. I'm sorry. Very good. Muy bien, Miss Rosa Iris. Excellent. All right. Una vez más. I'm sorry. Okay. I'm sorry. What's your last name again? What's your last name again? It's Miller. It's Miller. Very good. Okay. ¿Qué significa teacher? Pero aquí dice last. Y aquí dice name. Last. Yo sé qué significa último. Y name es nombre. Entonces, último nombre. No, aquí es una expresión que significa apellido. Okay. Last name. Your last name. Last name. Okay. Muy bien. What's your last name? Again, ¿cuál es tu apellido nuevamente? It's Miller. Miller. Okay, comenzamos nuevamente. Hi, my name, yo soy Michael y ustedes son Jennifer. Okay, there we go. Hi, my name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Jennifer Miller. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Nice to meet you. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. It's Miller. Very good. Muy bien, ahora ustedes inician y yo contesto. Hi, my name is Michael. My name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. Nice to meet you. Okay, una vez más, que no la escuché muy bien. Una vez más. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Okay. ¿Cómo dijimos? ¿Qué significaba my name? Mi nombre. Okay. ¿Qué significa o qué significa it's nice to meet you? Encantado de conocerte. Muy bien. Es un gusto conocerte. Y cuando les dice nice to meet you too. Es un gusto conocerte a ti también. A ti también, o encantado de conocerte, si le damos una equivalencia. All right. Cuando decimos What's your last name? ¿Cuál es tu apellido? Muy bien. What's your last name? Muy bien, excelente. Muy bien. Ok, ahora lo vamos a hacer, la conversación, vamos a practicar la conversación, pero vamos a ir incluyendo nuestros datos, ok, no, vamos a decir nuestro nombre y nuestro apellido. ¿Quién quiere intentar? Yo seré Michael. Yo. Ok, muy bien. Yo comienzo y usted es Jennifer. Hi, my name is Rodrigo González.
I'm Nelly Campos. It's nice to meet you, Nelly. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It is Campos. Excellent, very good, muy bien. Ok, ¿quién quiere intentar con Miss Nelly? Ella será Michael esta vez. Yo. Ok, excelente. Yo. Ok, y comenzamos, Miss Nelly. 3, 2, 1, action. My name is Nelly Campos. I am Carolina Portillo. It's nice to meet you, Karina. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Portillo. Excellent, very good. Ahora Miss Carolina, ella será Michael y alguien que sea Jennifer. Yo. Muy bien, Miss Nancy. Okay, Miss Carolina, ready? Hi, my name is Carolina Portillo. I am Nancy Rodriguez. It's nice to meet you, Nancy. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Rodriguez. Excellent, very good. Now you, Miss Nancy. Ahora se inicia y necesitamos a alguien para Jennifer. Yo. Excellent, Miss Carolina. Okay, yeah. Let's start. 3, 2, 1, action. Hi, my name is Nancy Rodriguez. Hi, Carolina Córdoba. It's nice to meet you, Carolina. Nice to meet you too. I am sorry, what's your last name again? It's Cordova. Yes. Excellent, okay. Vamos a ir finalizando con Miss Cordova, Miss Carolina. Alguien, ella va a iniciar, ella será Michael. Necesitamos el último voluntario para Jennifer. Voluntario para Jennifer. Yo. Escuché a dos personas, pero. Again. Creo que era Miss Elena, si no mal, si no. Sí. Ok, vamos a iniciar. ¿Quién va a iniciar? Primero. Yo. Miss Carolina. Ok. All right, 3, 2, 1, action. Hi, my name is Carolina Córdoba. I'm Elena Martinez. It's nice to meet you, Elena. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Elena. Okay. Very good. Excelente, muy bien. All right. Very good. Continuamos. Ok, entonces partimos. First names, primeros nombres. First, esta vez se pronuncia como una pequeña E. First. No es first, es first. First names. First names. Como una pequeña E cerradita. First names. Ok. Vamos a repetir en 3, 3, 2, 1. First name. First name. Muy bien. Excelente. Muy bien. Ahí tenemos Snapchat. Ok. Bueno. Vamos a ver la siguiente parte. Y aquí tenemos el uso de posesivos. Por ejemplo, para decir mi nombre, tu nombre. Y en inglés tenemos algo que va a ser peculiar o diferente en el español. Tenemos el uso de his y el uso de her.
his es cuando usted dice él es Carlos, su nombre o su apellido es Martínez. Esa palabra su en inglés se va a sustituir por his. Okay? His es posesivo, pero para masculino. No sé si me voy a entender en este punto, un poquito confuso. Okay? Porque en español únicamente decimos tu nombre y lo utilizamos para femenino y masculino, ¿verdad? Pero en inglés utilizamos his and her. His es para masculino y her es para femenino. Otro ejemplo. Por ejemplo, para decir su nombre es Carolina. Entonces, ese su lo vamos a sustituirlo por her. Her name is Carolina. O para decir su nombre es Juan. His name is Juan. ¿Ok? Si usted dice her name is Juan, está incorrecto. ¿Ok? Porque para masculino tenemos. ¿Cuál es? Masculino. His. Very good. Y para más femenino. Her. Very good. Muy bien. Very good, muy bien. Nuevamente, para decir mi nombre es Rodrigo. My name is Rodrigo. My name is excellent. Para decir mi color favorito, favorito es my favorite color is. My favorite color is. Very good. Okay. Pero para decir tú, tu nombre es Susana. Your name is Susana. Tu nombre es. Ese your, vamos a repetir. Your. 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 Okay. Your. No es lo mismo decir tu nombre. Your. O este es de posesivo, your, de posesión. Y you es para decir tú, tú, tú o ustedes. Pero ahorita estamos con los posesivos. Nuevamente, my es para decir mi, mi nombre, mi color favorito, mi amigo, mi hijo, mi amiga. ¿Ok? My. Your es para decir tú o de ustedes también. His, dijimos que era su, pero de masculino. Y her es para femenino. Ok, por ejemplo, tenemos, dice, what's your name? My name is Jennifer. What his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. Una vez más. What's your name? My name is Jennifer. What his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. Ok, ahora yo hago las preguntas y ustedes contestan. ¿Listos? Ready. What's your name? My name is, my name is Jennifer. What his name? His name is Michael. Michael. What's her name? Her name is Nicole. Nicole. Very good. Una vez más. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? My name is Nicole. Very good. Muy bien. Muy bien, ok.
Ahora ustedes hacen las preguntas y yo contesto. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? My name is Nicole. What's her name? Okay. Ahora lo vamos a hacer. Ustedes van a cambiar el nombre del personaje. Okay. Cuidado en decirme his name is Carla. Okay. Or her name is Adolfo. Recuerden que para cada uno hay que utilizar el ejemplo. Ok, vamos a, bueno, vamos a comenzar con Miss Nelly. Ready. Ok, what's your name? My name is Nelly. What's his name? His name is Rodrigo. What's her name? Your microphone. What's her name? Her name is Carolina. Excellent. Okay, vamos a repetir la pronunciación. Her. Her name. All right, very good. Vamos a practicar con Mr. Samir Alexander. Ready. Okay. What's your name? My name is Alexander. What's his name? His name is Rodrigo. Okay, very good. Puede utilizar otro nombre. O sea, cuando le dice what's your name, his name se refiere a cuál es el nombre de algún nombre masculino. Okay. Uh-huh. Okay. What's her name? Her name. Her name is María. María. Very good. Excelente. Vamos con Miss Nancy. Ready. Ready. Okay. What's his name? My name is Nancy. What? One more time. Una vez más. What's his name? My name is Nancy. His name. No. My name is Carlos. His name is. Una vez más. His name is. His name is Rodrigo. Okay, muy bien. What's your name? My name is Nancy. Excelente, muy bien. Okay, un pequeño confusión al inicio, pero ya le agarro. Sí. What's her name? His name. Her name. Her name is Ana. Excellent. Very good. Vamos con Miss Jacqueline Carrillo. Ready? Yes. Okay. What's your name? My name is Jacqueline. What's his name? His name is Alex. What's her name? Her name is Fatima. Fatima. Very good. Muy bien. Excelente. Very good. Bueno, it says, all right, bueno, vamos a hacer el group work, vamos a hacer una pequeña actividad por 6 minutos, que okay, se llama Play the Name Games. Vamos a aprendernos o practicar los nombres con nuestros compañeros. Ya voy a hacer las salas. Y va a decir, my name is, de su nombre, her name is María, or Jocelyn, or Liliana, or Lilian, or Miss Moreno, etc. Ok, tiene que ser un nombre femenino cuando dice her name. Y si es masculino, el nombre de su compañero va a decir, his name is Oscar, or Adolfo, or Carlos, or his name is Nelson, etc. Muy bien. No sé si me doy a entender con esta pequeña actividad. Va a decir su nombre. Yes. Y el nombre de su compañera o compañero. Ok, utilizando el posesivo correcto.
Ok, no voy a decir her name y es nombre masculino. Que lo vamos a hacer por 5 minutos. His and her. My. I am.
Hi. Hello. Terminamos el ejercicio. Bueno, pues las compañeras. Excelente. Hello. Very good. Okay, well, now that you're ready to practice, vamos a ir a la siguiente parte, okay? El cual es the alphabet, okay? Tenemos the alphabet. Y en el alphabet tenemos la siguiente forma. Tenemos A, B, C, C, D, D, E, E, F, 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 G, G, H, H, I, J, J, K, K, L, M, N, N, O, O, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z. Z. Ok, es, tiene una pequeña vibración. Ok, es Z. Z. Esta es C. Z. Y esta es Z. 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 Right? Por ejemplo, cuando decimos zebra, zebra. Sí. Cuando decimos zipper, zipper. Zipper. Ok, una vez más. A. A. B. B. D. D, 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 E, 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 F, F, G, G, H, H, I, I, J, K, K, L, L, M, N, M, O, 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 P, 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 Q, Q, R, 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 S, S, T, T, U, V, W, W, X, X, Y, Y, Z. Z. Una vez más. A, 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 B, C, B, 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 E, A, E, F, F, G, 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 G. No es G, es G. G, G, H, H, I, I, J, I, J, K, K, L, 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 M, N, N, A, O, O, P, P, Q, R, S, S, T, T, U, 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 V, D, 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 w, 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 X, 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 Y, Y, I, Z. C. Excellent. Very good. Very good. Muy bien. Ok, yo hoy les voy a ir señalando con el apuntador y ustedes me dicen cuál es. Ok. Yay. 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 Acá acuérdense, por ejemplo, de this jockey, DJ. DJ. Yeah, DJ. Exactly. Yay. D. Okay, this J. Yay. Yay. How about this? M. 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 R. 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 Okay, okay. R. Listen, listen, listen. Yeah. Listen, listen, listen. Escuchen. Esta no es air, es R. 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 Esta, esta. B, U, B, B, B. Ok, esta. Y en esta, ¿cómo decimos? B, B, B. B. ¿Y esta? B,
V. Hay que poner los upper teeth, sí, en los dientes de arriba, en el labio inferior. V. 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 Okay. V. 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 G. G. Por ejemplo, la cantante Carol G. G. Ya no se le va a olvidar. G. 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 Right. Esta. G. G. P. 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 Ok. Esta. B. 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 Excelente. Muy bien, bueno. Yo tengo dudas en la pronunciación de la letra Y. No la entiendo. Why? X, Y, Z, la Y. Sí, esa. Why? Why? X, Y, Z. Se pronuncia como por qué. Why? Exactly. Why? X, Y, Z. Sí. Muy bien. Bueno, les queda de tarea practicar la conversación. Disculpe. Adelante. La W es. W. W o W. 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 Ok, bueno. Voy a iniciar la toma de asistencia. Comenzamos con Rugamas Rivas. Presente. What is Jennifer? I'm sorry. What is Benítez? What is Benítez? Molina Portillo. Carlos. Presente. De León. Carlos de López. Carlos de López. Martínez Pérez. Enríquez. Presente. Martínez. Presente. Rodríguez Ruano. Presente. Alfaro Elías. Presente. Torre Rodríguez. Por Argentina en el arranque del compromiso. Carrillo Miranda. El total de faltas al final de cuentas. Presente. Será Mate Interiano. Para la selección. Presente. Escalante Salazar. Presente. Pinto Cruz. Lara Albarenga. Presente. Rosales de Bonilla. Presente. Fuentes Carrillo. Hernández García. Morales Gallegos. Mejía. Presente. Ramírez. Presente. Rodríguez de Albarenga. Presente. Valdivieso Carranza. Presente. Campos Martínez. Presente. Flores Rosales. Contreras Vázquez. Vázquez Argueta. Presente. Iris. Presente. Ayala. Presente. Artero Morales. Presente. Rivas Enríquez. Presente. Córdoba Pineda. Presente. Vélez Hueso. Vélez Hueso.
Ok, bueno, vamos a recordar un poco la que hemos estudiado este día. Estudiamos la conversación. Ok, la cual es It's nice to meet you. ¿Qué dijimos que significaba nice to meet you? Placer conocerlo. Mucho gusto. Contestamos. Nice to meet you. Muy bien. Muy bien. ¿Qué significaba last name? Apellido. Okay. ¿Y qué significaba last first names? Nombre. Era nombre. Nombre. All right. Muy bien. Excelente. También tenemos el uso de my, his, and her. ¿Cuándo utilizamos my? Nombre. His. El nombre de una persona. Sí. Nombre de una mujer. De un hombre. Muy bien. Her es para femenino y his es para masculino. Ok, también practicamos un poco el alfabeto. El día de mañana vamos a ver los siguientes temas. Okay. Vamos a ver esta conversación, estas conversaciones y el uso del verb to be. El verb to be y las conversaciones para el día de mañana. Ok, vamos a... Disculpe, ¿nos puede compartir el archivo que no lo guarde? Claro, con gusto. Ok, ya se está cargando el archivo. Si lo comparte en WhatsApp, por favor. Si alguien me ayuda compartiéndolo en WhatsApp, únicamente ahorita solo puedo compartirlo en el grupo de Zoom. Yo lo voy a compartir en WhatsApp. Muchas gracias, Miss. Ya lo comparto. Muchas gracias. Teacher, disculpe. Dígame. En las tareas de la plataforma, ¿hay que grabar un audio o un video? No, únicamente realizar las actividades escritas, la de gramática y todo eso. No hay que grabar nada. Ok. Y una consulta, las actividades en la plataforma se pueden desarrollar en cualquier momento, ¿verdad? Así es. De acuerdo. O sea, el objetivo es completar toda esa parte. Así es, completar en la plataforma. Si usted puede adelantar, no hay problema. Solamente que antes del viernes tendría que estar realizadas las 4 actividades. Es la del módulo 1, ¿verdad? Así es. Para mí va a llamar muy gracias. Todos pensar. Ok, no sé si existe otra interrogante. Disculpe, yo solamente no sé si me escuché presente porque es que he tenido problemas de audio de conexión y no sé si me escuchó. Sí, Miss Pinto Cruz, ¿verdad? Sí, está. Sí, gracias. Con gusto. Bueno, nos vamos a detener acá y nos vemos el día de mañana a la misma hora. Ok, good night. Good night. Good night. Gracias. Good night. Good night. Good night.